adecuación de este crucero? Bueno, esta era una necesidad desde hace mucho tiempo que urgía poner este semáforo, porque este crucero es de suma importancia y con mucho de tráfico vehicular, pero también mucho peatón que cruza esta carretera, este camino, estas calles, y que de otra manera se volvía un riesgo todos los días y había muchos accidentes de todo tipo. Y con esta señalización a través del semáforo, realmente se van a reducir estos riesgos al cruzar los peatones, al cruzar también la vialidad los vehículos. Pero lo más importante, ¿verdad?, que pues va a evitar también que haya embotellamientos aquí en la zona, porque se cruzaban así en forma irregular los vehículos sin orden y había accidentes. De esta manera pues vamos a evitar los accidentes, vamos a mejorar la circulación y la seguridad de las personas que cruzan esta vialidad, ya sea en forma caminando o en vehículos. En el plan de desarrollo urbano hay un capítulo especialmente que habla sobre el mejoramiento de la movilidad en todo el municipio. ¿Eso es un principio entonces? Así es, estamos cumpliendo con lo que dice nuestro plan municipal de desarrollo, y bueno, pues de eso se trata, ¿no? De que la ley que se hizo con el plan municipal de desarrollo sea realmente quien nos rija qué es lo que tenemos que hacer, qué acciones tenemos que hacer en el municipio.